Y vamos a comenzar con eso último. En el Día de la Primavera y la Juventud, decenas de escolares del Colegio Claretiano con espiritualidad participaron en una jornada de oración por la paz. Tenemos la nota. En el marco de las celebraciones por el Día de la Juventud y la Primavera, escolares del Colegio Claretiano con espiritualidad participaron de una oración por la paz. La actividad empezó con bendiciones a cargo del director y sacerdote claretiano, Ronald Chipana. Hoy día es muy importante por todas las situaciones de violencia que vivimos tanto a nivel de país y a nivel también de nuestro mundo, ¿no? Todos estos actos terroristas, todas las violencias contra la mujer también, toda la violencia de la delincuencia en nuestro país, todo nos hace pensar que hoy necesitamos pedir a Dios ese el don de la paz, ¿no? Seguidamente, los alumnos del quinto grado de secundaria realizaron un teatro sobre la violencia que existe en nuestro país. Es importante recordar que el Día de la Juventud y la Primavera se celebra el 23 de septiembre en nuestro país. Yo creo que es una buena manera y caso motivarnos a nosotros, y más que en el colegio, para poder acercarnos al Señor, ¿no? Que hoy en día estamos en una crisis en el mundo, y qué mejor que acá con nuestro colegio nos inculquen ese tipo de valores, para así podamos, cuando seamos más grandes, poder ser buenas personas y predicar la paz. El acto finalizó con canciones y alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. El evento tuvo lugar en la institución educativa Claretiano, ubicado en el distrito de San Miguel.